darle la bienvenida a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas que nos están acompañando esta mañana a través de DGESTV. Ya comienza DGESTITERES. Recuerden, antes de presentar a mi amigo Arturo, déjenme recordarles que nos pueden dar un like en la página de DGEST Media Educativa. Así es como nos encuentran en Facebook. Y ahora sí, mi querido Arturo Ortiz, bienvenido. ¿Cómo estás? Pues muy contento, muy agradecido de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Y sí, denos like en toda nuestra programación de DGEST Media. Así es. Y bueno, hoy tenemos una invitada especial. Ella es clown, titiritera, cuenta cuentos. Es una gran artista. Y vamos a presentar a María Gómez. Y decimos, esta es la tercera llamada, tercera. Y comenzamos. Hola amigos, hola amigas. Pues, como ustedes saben, hay en algunos países que a las reinas se les dice zarinas y a los reyes se les dice zar. Bueno, pues en este país había estos reyes, el zar y la zarina, que tuvieron un pequeño hijo. Este bebé era hermoso, pero le costaba un poquito de trabajo dormir y por las noches le tenían que arrullar con una canción en donde hablaban de una princesa que tenía que ser salvada a la edad de 15 años. Él se dormía a diario con esta hermosa canción. Al crecer él y cumplir los 15 años, un día se les presenta a sus papás y les dice: padres, vengo a solicitar su permiso para ir a salvar a la princesa, a mi princesa Basilisa. La madre se sorprende y le dice: ¿cómo? ¿Tú de dónde sacas eso? Eso es una fantasía, no existe. No, madre, yo siento en mi corazón que tengo que irla a salvar. Solicito su permiso para ir a esta misión. Los reyes no tuvieron más que aceptar la decisión de Iván. Le dieron el mejor caballo que tenían en el reino y al despedirlo le dijeron: tienes la obligación de regresar y de venir a gobernar este país. Así será, madre. Y monta Iván en su caballo, un hermoso caballo blanco, y va a través de campos, bosques y montañas. Al llegar a un pequeño arroyuelo, ve un zarzal ardiendo y muchas hormigas corriendo. Se acerca la reina de las hormigas hacia él y le dice: Iván, Iván, sálvanos, sálvanos, que nos quemamos. De inmediato Iván brinca de su caballo, se acerca al arbusto hirviendo y con una patada lo apaga y lo lanza lejos. Y así se salva el hormiguero. Y todas las hormigas y la reina se acercan a darle las gracias. Gracias, Iván, gracias. No tenemos oro ni joyas, pero un consejo te queremos dar en agradecimiento. Sí, díganme, pequeñas amigas, nunca abandones una misión. Así lo haré, así lo haré. Monta su caballo y sigue su camino. Y al llegar a una playa, de repente escucha: Iván, Iván, ayúdame. Busca por la playa y encuentra un pez fuera del mar. Iván, Iván, me quedé fuera, una ola me sacó del mar. Sálvame, ayúdame. Agarra Iván el pez y lo lanza lejos, hasta que entra al mar. Y ya recuperado el pececito dentro del mar, saca su cabecita y le dice: Iván, Iván, gracias. No tengo nada, pero un consejo te voy a dar. No pierdas una misión. Así lo haré, amiguito, así lo haré. Y sigue Iván su camino. Así hasta que llega a un bosque y encuentra en un árbol un nido de donde salían unas vocecitas. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué pasa, amiguitos? ¿Qué pasa? Somos unas crías de cuervos. A nuestros padres los han capturado y nosotros no podemos volar. Somos muy débiles. Consíguenos comida. Va Iván, se interna en el bosque y encuentra un jabalí muerto. Y este jabalí lo destaza Iván
y les lleva de comer esta carne, trocitos muy pequeños a las crías, y los alimenta. Y ya alimentados y con fuerzas, las crías de cuervos, Iván, gracias, gracias por alimentarnos. Y sigue su camino, de nada, amiguito, sigue su camino, Iván, y así hasta que llega a un pueblo. En este pueblo, lo que más le extraña a Iván es que en todas las ventanas había unos grandes moños negros y el pueblo se veía triste, apagado, muy hermoso, pero triste. Se acerca al mesón y le pregunta al dueño, oiga, señor mesonero, ¿qué es lo que pasa en este pueblo? Está bonito, pero se ve muy triste. Ay, joven, si usted supiera la mayor desgracia que nos ha pasado. Fueron capturadas, fueron raptadas nuestra princesa y todas sus doncellas. Varios jóvenes de la aldea han querido salvarlas, pero no han regresado. Y tememos por su vida, tal vez nunca regresen. El rey Vladimir ha dado al que rescate a la princesa y a las doncellas, le da la mano de esta si es que regresa. ¿Y cómo se llama la princesa? Se llama Vasilisa. Se sorprende Iván. ¿Vasilisa? Sí. Iván agarra su caballo y vuelve otra vez a andar por los bosques. Ya cansado y triste, encuentra un bosque donde hay muchas flores y muchos árboles con unas manzanas maravillosas, unas manzanas de oro. Agarra a Iván y toma una manzana y en ese momento, ¡suac, suac, suac! Se oye un latir, se oye un batir de alas. Llega un hermoso pájaro de fuego que come una manzana. Se está comiendo una manzana y en eso empieza con una voz muy cristalina a cantar una canción donde narra la historia de Vasilisa, que está raptada por un mago y la cual va a aparecer si no es rescatada a tiempo. En eso Iván la escucha y lo atrapa. Atrapa al pájaro y el pájaro, tratando de escapar, le dice, suéltame, suéltame. Bueno, se cae de repente, ¿eh? Le dice, suéltame, si me sueltas, yo te voy a decir lo que tú quieras. Dice, lo único que yo quiero es que me digas dónde está Vasilisa. Tú la has mencionado, dime dónde está, yo vengo a rescatarla. Pues bueno, si me sueltas, yo te voy a decir dónde está y te voy a ayudar. Arráncame una de mis plumas para que veas. El pájaro se veía de fiar, entonces Iván lo suelta y se queda con una de las plumas del pájaro. Así Iván se queda dormido en el bosque. En eso lo despierta un ruido y muchas risas. Viene la princesa, la más hermosa de ellas, por delante. E Iván se despierta. Hola, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Yo soy Iván y vengo a rescatarte. Vengo por ti. Bueno, te lo agradezco, pero ¿qué no sabes? ¿Qué no sabes que este es el bosque del mago el inmortal? Y él, a todos sus visitantes, les chupa la sangre. Por eso es el inmortal. Ten cuidado. Yo no creo que pueda ser rescatada. No, yo vengo por ti y sin ti no me voy. Gracias. ¡Horror! ¡Horror! ¡Al viene! ¡Desaparece! ¡Córrele! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh!
¿Y tú, pequeño, quién eres? Yo soy Iván y vengo a rescatar a la princesa. Muchos han querido hacerlo, pero han fallado en el intento. Pues yo no te tengo miedo. Vine por ella y sin ella no me voy. ¡Ay, iluso! Como todos los jóvenes. ¡Ay, que no sabes que yo soy el mago, el inmortal, y soy el dueño de todo este bosque! ¿Quieres rescatar a la princesa? Pues bien. Si pasas unas pruebas, entonces te podrás ir. Pues preparado estoy. Dime una de tus pruebas. Muy fácil, muy fácil y sencilla. ¿Ves todo este bosque? Pues bien, lo tienes que talar, tienes que recoger los árboles, tienes que sembrar trigo, lo tienes que cosechar, lo tienes que preparar, y ya con la harina del trigo me harás una torta. Pues no me esperaba ese tipo de pruebas. Yo creía que iba a ser una prueba diferente. Así lo han dicho muchos. Vienen muy valientes y a la primera prueba me sirven de alimento. Así que vete preparando. Está bien, nos veremos al amanecer. Muy temprano vendré a desayunar. ¿Qué voy a hacer? Es una prueba muy difícil. No sé. No sé qué hacer. Al estar acariciando Iván la pluma que le dejó el ave, aparece esta. Dime, Iván. Ya me imagino lo que me quieres decir. Sí, sí. La prueba del mago está muy rara. Está imposible de cumplir. No te preocupes. Esas pruebitas de los magos, yo ya me las sé. Vamos a ser un equipo. Vamos a llamar a todos los amigos que fuiste haciendo a través de tu camino para llegar aquí. Y ellos nos ayudarán. Y así llaman a todos los amiguitos, a las hormigas, al pez. El pez llama a los demás peces para que lo ayuden. Y vienen también las crías de cuervo. Entonces, todos empiezan, todos en equipo empiezan a trabajar, a talar, a armar, a todo. Y al día siguiente, la torta está puesta en una hermosa mesa adornada con una silla. Y llega el mago. Y se sorprende con la mesa. ¡Sí pudiste! No entiendo cómo lo hiciste. Todos fallan en esta prueba. Y furioso, ¡fum! Arroja el panqué lejos y se enoja. Pues si crees que has triunfado, estás equivocado. Pues estoy preparado para tu siguiente prueba. Pues bien, la prueba es que me derrotes. Si logras quitarme la vida, si lo logras, entonces la princesa y sus doncellas quedarán libres. Y si no, yo te podré chupar la sangre y hacerme más inmortal y más fuerte. Pues bien, prepárate. En eso Iván saca su espada.
y empieza a atacar al mago. Lo empieza a atacar y le corta la cabeza. Pero la cabeza, en lugar de quedar sin vida, empieza a salir de ahí un dragón enorme. Iván le vuelve a cortar la cabeza y le vuelven a salir dos cabezas. Y en eso el dragón empieza a vencer a Iván. Iván derrotado, ya cansado, empieza a caer al suelo. En eso llega las crías de cuervo y le traen la pluma. Iván le empieza a acariciar y llega el ave. Llega el pájaro de fuego. Iván, levántate, no te preocupes. No puedes perder tiempo. No puedes. Si quieres vivir, Basilisa y tú, tienes que partirme a mí en dos. Párteme en dos. Y dentro de mi estómago va a aparecer un huevo negro. Con ese huevo se lo lanzas al dragón y con eso lo vas a poder terminar. Iván no sabía qué hacer. A veces hacer lo correcto es muy difícil. Fue una decisión difícil para él. Apresúrate, Iván, apresúrate. El dragón está por exterminarte, apresúrate. En eso Iván parte al ave en dos y le saca el huevo. Se lo lanza al dragón y de inmediato el dragón es exterminado, cayendo un montón de huesos a un lado. Iván se queda asombrado. Va a ver a su amigo y de repente, de entre las cenizas, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Iván, no te preocupes, yo soy el ave fénix que se levanta de entre las cenizas. En eso va a ver a... Viene la princesa Basilisa. Gracias, lo lograste. Eres mi héroe. Sí, pero un amigo, no sé qué va a ser de él. Mi mejor amigo que encontré. Y viene el ave fénix y le dice, Iván, no te preocupes. Yo me levanto de entre las cenizas, más fuerte, más valiente y más hermoso. Nos vemos, Iván, nos vemos cuando me necesites. Tienes mi pluma. Adiós. Entonces la princesa e Iván se van al pueblo de ella. Y a la entrada del pueblo estaba ya su padre. Ya la noticia había corrido. Y venían todos sus parientes a recibirlos. Los recibieron con tanta alegría. De inmediato se preparó la boda. Fueron unas bodas espectaculares, esplendorosas. Dicen y cuentan que solamente la de la Cenicienta fue mejor boda. Así ellos bailaron. Y pues bueno, él tenía una promesa que cumplir. Se fueron al país de Iván y ahí gobernaron los dos. Los dos reinos se unieron. Y allí Iván y Basilisa pudieron gobernar sabia y justamente. Y esta es la historia del pájaro del fuego. Colorín colorado. ¡Bravo! Muy bien, Mari, muy bien. Y bueno, ya me enredé aquí y ya me desenredé y ya estamos aquí con Mari Gómez. Mari, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y pasa, Richie, por favor. Cuéntanos cómo fue que te iniciaste en esta cuestión de ser cuentacuentos. Pues me inicié como cuentacuentos porque de payaso ya visitábamos muchos hospitales y orfanatos y lugares de labor social. Y yo me di cuenta que los pequeñitos se asustaban un poco con el payaso. Entonces, pues decidí que tenía que quitar el personaje
y pues y acercarme a ellos contándoles algo. Y por ahí decidí pues que sería cuentacuentos, contándoles un cuento, como sería más fácil el acercamiento y que ellos no se asustaran. Y después, posteriormente, pues para tener un acercamiento más directo con ellos, vi que los títeres tenían un lenguaje propio, que los títeres tenían una magia en donde todas las personas, bebés, jóvenes, adolescentes, señores adultos, se acercan al títere e interactúan con ellos. Entonces, eso me dio la idea de que también para ir a los hospitales podía acercarme con los títeres, en donde los niños no se les podía hablar o no había el tiempo para estacionarse y contarles un cuento, una narración. Entonces, también por eso me acerco a los títeres, para que con ellos tener una comunicación de inmediato, directa y divertida, pues con los enfermitos, con niños, con los enfermitos, pues hay algunos enfermitos que están aislados. Claro. Y que pues no pueden interactuar ni se les puede hablar, pero en cuanto llegué con un títere que fue ella, que fue la primera, en cuanto la llevé, la gente la recibió muy bien, con que nada más la saludara así de lejos a través de un vidrio, pues vi la sonrisa, la respuesta de las personas que estábamos visitando, y eso me animó mucho más a seguir haciendo pues ya más títeres y yo un cuento pues ya más formal para público en general. Ya. María, ¿cuántos cuentos tienes? Pues con los títeres tengo montados este que es el básico, y estoy por montar el Lago de los Cisnes, y también tengo uno que habla del mar, porque tengo un títere que no vino, que es un títere de guante, que es cubano, que me lo mandó una persona que conoció a mi hijo, y en agradecimiento me mandó ese títere cubano. Tienes tres montajes. Tengo tres montajes. Muy bien. Próximas presentaciones. Próximas presentaciones, pues ahorita donde me llamen, donde nos soliciten y donde gusten que vayamos, vamos a ir. Bueno, para que nos llamen y nos soliciten necesitamos dar nuestros teléfonos y nuestro Face o redes sociales. Así es, ¿en dónde te encontramos? Me encuentran en Facebook como Basbi Mari. Como Facebook así, Basbi Mari, y en Twitter es Basbi Carmen. Muy bien, ¿y algún número de teléfono? 55 19 02 69 81. Bueno, pues recuerden que pueden contactar con la maestra Mari Gómez como Basbi Carmen. Bien. Es para que se lo aprendan todos los chicos que nos están viendo en las escuelas y también en donde nos estén viendo, porque déjame recordarte, Arturo, Mari, que de Gest Media llega a 72 países. Entonces nos están viendo ahorita en muchos, muchos lados. Entonces ya saben, si ustedes tienen la intención, les gusta el trabajo de María Gómez, bueno, pues por favor pónganse en contacto con ella. O si quedó alguna duda, este programa lo pueden volver a ver a través de YouTube. Ahí aparecemos como The Gest Media, dan un espacio, y The Gest Títeres. Arturo. Señor, no me queda más que agradecer a la maestra Mari Gómez su presencia y a todos ustedes, nuestros queridos televidentes, maestros, estimados alumnos, el agradecerles que nos acompañen en cada emisión de The Gest Títeres. Puedo agradecer a... Así claro es, que claro sí. Que sí. A mí me gustaría dar un agradecimiento a mi maestra, que fue la que me enseñó estos títeres, Leticia Morales, Leti, de la Casa de Cultura. Ya hemos tenido aquí pues a la un agradecimiento. Leti. Sí, ya no la han cierto. Tenido aquí. Hace dos semanas anduvo por pues aquí. ella es mi maestra de títeres y pues bueno, y a mi familia que me ha apoyado mucho. Gracias, porque mi hija siempre me acompaña, Luz del Carmen, y mi hijo Luis Felipe, bueno, pues su papá, todos, gracias. Con Luz del Carmen, que está aquí presente. Por favor, Luz sí, del Carmen. Que pase para sí. Que la conozcan también.
que dé sus redes sociales. Y pues una vez que la vea el hermano que está aquí presente en Dejes Títeres, acérquete por favor. Y bueno, un saludo o algo. Un saludo a la familia y muchas gracias por la invitación y la oportunidad de presentar el cuento. Claro que sí, este espacio es de ustedes, gracias por haberse dado el tiempo de poder estar acá esta mañana. Arturo, nos vamos, ¿con qué mensaje? Nos vamos diciéndoles que estamos muy contentos. No, que agradecemos de antemano y bueno, nuestro agradecimiento como siempre al doctor. Ya nos vamos. Arturo anda un poquito distraído. A Ricardo. Qué bárbaro, Arturo. Bueno, nos vamos. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Luz, Arturo, muchísimas gracias. Nos vamos. Recuerden que de GSTV te ve aprendiendo y quiero enviarle un saludo y un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión, programas educativos diseñados, creados y pensados para todos ustedes. No se vayan, continuamos con más programación. Recuerda que de GSTV te ve aprendiendo. Que tengan un excelente día. Adiós. Make me